Bueno, amigos de Rabona, como habíamos prometido, acá estamos en la fiesta nacional del salame el día 9 del mes de septiembre del 2022 en el Parque Municipal. Antes era siempre en el Martín, ahora no, en el Parque Municipal. Nosotros vamos a estar, ya están todos los, hay cabina fotográfica, están todos, casi todos los puesteros en condiciones. Está muy grande y amplio el predio, ya hay mucha gente. Y nosotros vamos a tratar de mostrarle hoy, en este caso le vamos a mostrar lo que va a ser la inauguración. Después de esta inauguración que hagamos acá, donde van a hablar autoridades, seguramente va a venir algún diputado, bueno, todas estas cosas, seguramente mañana vamos a andar por acá y vamos ya con gente paseando, con mucha más gente seguramente, vamos a poder mostrarle todos, vamos a recorrer todos los stands para que usted lo pueda ver. Si no pudo venir a la fiesta, lógicamente nosotros se lo mostramos. YouTube de Rabona Mercedes o Facebook de Rabona. Así que acá con Juan Sánchez Pacheco en las cámaras, estamos preparados para poder empezar esta serie de notas que vamos a hacer. Así que en un ratito volvemos. Con el amigo ex combatiente de Malvinas, que han logrado hacer su lugar de encuentro, con su asadorcito, rememorando un poco la amistad que se hace. Yo no estuve en el de Malvinas, pero estuve en el de Chile. Estuve, sé lo que es. La camiseta de Argentina la tenemos. La tenemos puesta. Y yo diría que hoy más contento que hace mucho tiempo. Pero no importa, después te lo cuento. Dale. Fuera el micrófono. Sí. ¿Qué opinión tenés de esta fiesta? Bueno, es algo muy lindo. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por acercarte. Bueno, estamos acompañamiento de esta fiesta, que es algo muy importante para Mercedes, que me acuerdo cuando yo era chico, que se hacía una. Me acuerdo cuando mi vieja me llevaban, cuando recién se hacían, tendría 12, 13 años y me acompañaba. Y bueno, y estamos nosotros participando siempre, nosotros como todas las. Con un buen apoyo municipal, ¿no? Por supuesto. Y bueno, nosotros en este momento, como todos los años, vamos a tener un puesto. Que siempre nos llaman para ver si nosotros queremos participar, y por supuesto estamos. Hay que juntar unos pesos. Unos pesitos para funcionamiento. Y bueno, todo lo que es respecto a Malvinas, lo que es todo pin, vamos a tener remera, vamos a tener mate, vamos a tener unas cosas muy lindas este año. ¿Dónde está el stand? Mirá, al lado del escenario. Al lado del escenario. Para llevarme una remerita. ¿Cómo no? Yo soy más argentino que guaraní. Ahí vamos a estar, así que bueno, gracias por estar. Y bueno, acá vamos a estar presentes acompañando esta fiesta. Me alegro mucho. Bueno, muchas gracias por la nota y un saludo a todos los mercedinos que acompañen a esto. Una pregunta media picante. ¿Comés pimienta? No, mentira. ¿Qué te pareció cuando vinieron estos muchachos a hacer los buenos? De Gendarmería. Bueno, eso vos sabés que en su momento
Se repudió como lo teníamos que hacer, porque la verdad esto nos cayó lo cayó mal, es una angustia y terrible. No podíamos creer lo que habíamos visto después, porque lo vimos como un hecho consumado, de rendir homenaje a los británicos desfilando con bandera inglesa, donde nosotros partimos de ese regimiento a defender nuestras islas, y que ahí salieron muchachos que hoy no están, que no volvieron. ¿Y los que se fueron después? Y los que se fueron después, o sea que fue lamentable, y bueno, repudiamos el hecho como lo hicimos, y para nosotros un dolor muy grande, un dolor muy grande como el dolor a... Nos dolió a nosotros que no estábamos ahí. A los familiares de los caídos y de todo, y bueno, lamentablemente son sucesos que no queremos que vuelvan a ocurrir. Bárbaro, muy bien, a divertirse. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, acá hay un montón de gente para hablar. Un amigo, ¿cómo anda, amigo? Muy bien, ¿y usted, caballero? Está en toda también, ¿eh? Hola, hola, hola. Bien, mira, acá esperando la apertura. La apertura. Está linda la fiesta. Hoy sí, está viniendo gente. Tiene mucha gente, ¿eh? Bueno, hola. Gracias por tus palabras. Señor Juan Pablo, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted tanto tiempo, eh? Dígame, ¿cómo anda en su nueva función? No, muy bien, por suerte, muy bien. ¿Ya viajó? No, todavía no. ¿A Uruguay, dice? Sí. No, ahora en octubre es la toma de compromiso, que se llama. Para es la primera. Un gran laburo ese. Bueno, la verdad es un desafío en estos tiempos, ¿no? Un desafío muy importante. ¿Alguien de Mercedes esté participando? Viene muy bien. El orgullo de ser el primero y la responsabilidad, por otro lado, también, ¿no? Una responsabilidad generacional que tenemos de la integración americana. Aparte de mucho apoyo municipal, de Guado, de todo el mundo, ¿no? Bueno, Mercedes siempre es una buena carta de presentación por la gestión que se lleva adelante Juan y, claro, por los eventos populares. Mercedes se ha vuelto una plaza festivalera muy interesante y esta fiesta del Salame es la gran demostración, creo. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Bien, seguimos. A ver. ¿Quién está acá? Usted no se va de acá. Lo agarro ahora, pero depende de acá. Por supuesto, cuando quiera. Estamos, casualidad siempre, nosotros no lo buscamos, siempre lo encontramos, porque tiene la suerte de poder estar en todos lados, nosotros no. ¿Cómo anda, don intendente? Muy bien, muy buenas tardes. ¿El fiestón? Va a ser un fiestón enorme, la verdad que quiero felicitar a cada una de las personas que ha trabajado un montón. Ayer llovió. Aplacó la tierra, vino bien. Aplacó la tierra, vino bien, y también vino bien porque no va a llover ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Pero bueno, también eso para toda la gente que arma esto implica muchísimo más trabajo. Hay un trabajo enorme, muy, pero muy grande. Así que bueno, ojalá, que creo que va a ser así, que salga todo extraordinariamente bien, que venga muchísima gente. Creo que el parque está hermoso, está muy lindo. Recién miraba un poco, sí, sí. Hablaba... Pregunto, ¿hay más expositores que otras veces? Sí, está más grande el predio. Claro, es más cómodo. Más cómodo, porque bueno, la experiencia del último fue que había que ampliarlo. Bueno, ojalá que sea nuevamente un éxito y que la gente venga masivamente como fue en todas las fiestas. Ahora vamos a ver un poco a quienes son el alma de esta fiesta, que son los productores, que invierten mucho dinero, trabajan un montonazo, están todas las familias acá. Sí, todo en familia. Trabajando, y bueno, ojalá que si a ellos les va bien es porque es un éxito la fiesta. ¿Tenemos invitados especiales? Siempre hay invitados especiales, hay artistas, creo que esta va a ser una fiesta muy particular. Bueno, el que tiene la cámara ahí va a estar arriba del escenario hoy. Muy bien, hay mucha gente. De Ramón está en toda. Está en toda, pero también hay muchos artistas locales, ahí lo veo Oscar, y para ellos es muy importante tener este escenario. Ahí recién veía a la gente del Club Quilmes arrancando. Quiero destacar en el Club Quilmes a todos los clubes de nuestra ciudad que trabajan, que se esfuerzan, que lo hacen ad honorem, que lo hacen por compromiso, que lo hacen por vocación, y creo que dan un ejemplo hermoso de lo que hay en nuestro pueblo, que es mucha solidaridad. Y bueno, vos ves todos los artesanos, ves todo el trabajo que hay detrás de esta fiesta. Te digo, entre nosotros, me gusta más acá. Mirá, yo hice una encuesta me gusta más. Personal el año pasado, y la mayoría, te diría, más el 90% de la gente le gusta más. Tiene acá. Otros sabores. Tiene otros sabores, más grandes, más cómodos. Río. Tenés el río, tenés una arboleda, tenés tranquilidad, tenés muchas cosas muy positivas.
Y también es una forma, tenés lo de Cacho y Catarina, para la gente que viene de afuera. A Cacho le viene bárbaro. Sí. A Cacho, digo, a la familia. Sí, a la familia le viene muy bien. Y enhorabuena que le venga muy bien, porque también ha sido una, es bueno, una familia que viene bien en la estación de servicio, al que vende hielo, al que vende... A todos. Esto mueve, ayuda a mover mucho la economía local. Muchísimo, ¿no? Hoy ya había motos en el Club Mercedes. Vos viste que cuando te das cuenta que son motos de afuera... Sí, y mañana va a ser un mundo de gente, y pasado mañana también, y acá está bueno porque es amplio esto, entonces la gente puede caminar, puede disfrutar, puede conocer. Sí, un poco chicón, me acuerdo cuando vino Palito Ortega no se podía caminar. No, nos pasaba en las últimas fiestas que nos quedaba chica, así que bueno, es una forma también de promover la ciudad desde el punto de vista del turismo. Te saco un cachito de la fiesta del Salame, ¿proyectos de acá a fin de año? Muchos proyectos, mirá, hoy tuve una reunión al mediodía. Todo tema viviendas, lotes con servicios, que bueno, estamos trabajando un montonazo. Pavimento, una parva. Pavimento también, estamos con proyectos que van a ser de alto impacto. Yo con el tiempo aprendí a anunciar las cosas cuando están por hacerse o empiezan a hacerse. ¿Alguna premisita por ahí? Además, cuando ustedes lo dicen, es para que está cocinado. Te voy a dejar a media, una premisa a media. Vamos a hacer, estamos haciendo algo, un proyecto muy, pero muy importante, vinculado al deporte de la ciudad de Mercedes. Teníamos una pregunta para hacerle. Viste que estamos con el tema del hábitat, del medio ambiente y demás. Hemos visto en el programa, comentando el programa de deporte, que en Comodoro Rivadavia tuvieron una idea muy buena. No sé si la viste. Hicieron una carrera de atletismo, ¿sí? De media maratón. Y todo el que llegaba tenía que plantar un árbol. Muy buena idea. Mirá, nosotros hace poco acá, del otro lado del parque, hicimos con las escuelas el bosque de la educación. Lo vi. Acá el bosque del Mil Días, tenés el bosque de la memoria, tenés el bosque de la educación. Bueno, lo comentamos. Hay un equipo muy lindo de gente que corre, que son los que están ayudando a organizar las maratones. Último 800. Así que bueno, le vamos a proponer. Está buena. Toda idea buena es bienvenida. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Sé que estás ocupado y que sigan los éxitos. No, gracias a vos, Oscar, por siempre estar presente, por siempre estar cubriendo. Los medios también cumplen una función muy importante en comunicar, en difundir nuestras fiestas, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y ayuda mucho, vos sos muy consciente que ayuda mucho a todo el pueblo de Mercedes, no solamente a los que ves hoy acá trabajando, sino que también, además del trabajo, ayuda mucho a unir, ayuda mucho al encuentro, y el encuentro como condición de diálogo, entendimiento y de construcción de una ciudad. Eso que vaya para todos. Totalmente. Y la última, te digo que está muy bueno que los clubes tengan su participación activa acá, los veteranos de Malvinas, o sea, están todos acá. Sí, están todas las instituciones, muchas instituciones, lógicamente hay que sortear los lugares porque no hay lugares suficientes. Pero no creo que haya un lugar privilegiado. No, se sortea por una cuestión lógica de que todos quieren participar y bueno, es la forma más democrática de resolverlo. Pero tratamos siempre de encontrarle el marco adecuado para que también puedan seguir generando recursos, ingresos, para sostener esa labor tan importante en el caso de los clubes que también le hace a toda nuestra comunidad. Bueno, te hemos sacado el jugo bastante lindo, así que a disfrutar de esta fiesta. Nosotros vinimos hoy a la presentación y mañana vamos a volver a la mañana, vamos a venir, porque queremos ser el único medio que muestre esto sin tanta gente. Porque para mostrar a mucha gente está el dron, está el domingo, ¿cierto? Cambio que vamos a ir a hacerle notas a los puesteros. Muy bien, porque vas a aprovechar cuando ellos... Lo que queremos mostrar qué es lo que había, porque después se ve. Cuando ellos están más tranquilos, porque Claro. Lógicamente cuando hay mucha gente, la pretensión siempre es la de vender, la de trabajar. Y bueno, nosotros... No, estamos... el domingo ni hablar. No, el sábado y el domingo, ¿verdad? El sábado también. El sábado a la tarde también. Pero por eso vamos a venir a la mañanita para poder mostrar a toda la gente por igual. Bueno, gracias. Es muy importante que la gente conozca a toda la gente que viene a trabajar acá. Yo soy de Santa Fe, vos lo sabes. Hemos estado publicitando nosotros y me han pedido cualquier cantidad de cosas, poner el video, poner la foto, poner el video, pero cualquier cantidad de gente. Y alguno ha venido, se vino. Así que bueno. Que se realiza de buena fe, con una
con un propósito constructivo, siempre es bienvenido y siempre ayuda. Y como yo siempre digo, no es que ayuda a la municipalidad, ayuda a la ciudad de Mercedes como un todo, en estos tiempos donde más que nunca necesitamos realmente fomentar la unidad y el trabajo de todos y todas. Gracias por el tiempo. Bueno, ¿qué quieren que les diga, señor? El intendente municipal, tuvo poco más, le preguntamos dónde vive. Ya está, ¿sí? Ahí vamos para aquel lado, va. Cortando más que nos tenemos. Mirá ahí los zancudos. ¿Ves? Mirá qué lindo. Vamos a ir para allá porque ahora ya van a hablar. Bueno, sí, nos vamos a la presentación. Dale, cortá, que ya venimos. ¿Cómo dice que le va? Casta de Rabona. ¿Todo bien, Carlito? Firme como pueblo. El pueblo. Crónica. ¿Cómo le va? Un gusto verlo. ¿Todo bien? Un gusto, sí. Alegre verlo acá en la fiesta. Si habremos estado en fiesta, ¿no? Sí, Dios, gracias a Dios. ¿Eh? Unas cosas la municipalidad que tiene, el manejo del tiempo. No, pero bueno, hoy nos está pegando un poco el frío, pobre gente, pero gracias a Dios no llueve. Claro. Sí, le erramos por una, o sea que le No, pero bueno, recién nos acordábamos también que en algunos momentos. Bueno, gran saludo ahí hubo. En algunos momentos también nos agarró, y nos acordábamos recién con gente, que hasta en diciembre, en la fiesta del Durazno, nos tocaron algunas veces de mucho frío. Sí, y por supuesto ni hablar de las veces que nos llovió, ¿no? Porque eso te acordarás vos también. Sí, no. Pero, me acuerdo unos viernes a la tarde estábamos cortando alambre. Pero terrible. Pero bueno, no, va a ser un buen fin de semana, fresco por lo menos, no sé si cambiará. Y bueno, habrá que te comer un poco de salame y queso. Y obvio, estamos en el momento y en el lugar. Exacto. Carlito, ¿qué te parece todo esto? ¿Está bien? ¿Es mejor acá? Mirá, qué sé yo, lo que siempre digo, viste, uno por ahí es muy apegado a las cosas que uno hizo, pero no por caprichoso. Esto es más grande, da muchísima más amplitud. Por ahí lo que uno siempre se preocupa es que no se pierda, viste, el ambiente de fiesta. Pero se ha llenado todas las veces, así que yo creo que. Y en esto se espera mucho. Sí. Le hemos dado mucha difusión en Buenos Aires. Ya se sabía, hoy las redes juegan un rol fundamental para que nosotros difundamos con más facilidad. Así que estamos con toda la expectativa. Muchísima gente que ha estado todos estos días me ha dicho que va a venir, así que vamos a estar. Bueno, vos tenés una muy buena actividad política, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, estamos trabajando. Te están llamando. Bueno, gracias. Mucha alegría, mucho color. Carlos Cero, me lo quitó la señora. Buena alegría a esta fiesta, nos vamos acomodando. Dale. Bueno. Fiambrería y quesería Mi Hermano El Mono, Avenida 1, entre 30 y 30 bis. Te ofrece línea completa de chacinados, artículos de almacén, variedad en lácteos, excelente atención, super ofertas permanentes. Aceptamos todos los medios de pago. Hola, soy Evangelina Cabral, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Mercedes. Soy concejal desde 2017. Y asumí un compromiso con los vecinos de Mercedes porque quiero vivir en una ciudad mejor. En calles 33 y 34, Granja San Patricio incorporó productos de rápida cocción. Pollo crocante, medallones de espinaca con jamón para celíacos y vegetarianos. Toda la variedad de papas MSK. Y por supuesto, nuestra ya conocida calidad en pollos, huevos, lechones, chivos, pavitas, patos y mucho más. Nuestra higiene y calidad nos caracterizan. Granja San Patricio. Estéticar, taller de chapa y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito, tecnología de avanzada, cabina de pintura, banco chapista, soldaduras por punto, laboratorio de colores. Estamos en 101 y 102, presupuesto sin cargo y la más especializada mano de obra, Estéticar. En su renovado local de 24 casi esquina 1, Carnicería El Lino te ofrece carnes de primera calidad, todos los cortes de cerdo, pollos, artículos de granja, congelados, achuras, escabeche, fiambres, chacinados y mucho más. Ventas por mayor y menor. Vení a Carnicería El Lino en 24 casi esquina 1. Berlín. Productos y artículos para la higiene, empresaria, domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39. Teléfono 423-664. Prodalín, protege tu salud.
Troca Helados, helados artesanales, Avenida 29, esquina 20, delivery 1558-7643, el kilo 850 pesos. Somos Troca, los helados más ricos al mejor precio. Electric Gas tiene el más amplio stock en elementos de electricidad y accesorios para que tu casa luzca de maravillas. Realizamos reparaciones, asesoramiento personalizado y la mejor atención. En 18 entre 7 y 9, teléfono 423-995. Carnicería Doña Elvira, de nuestro campo a su mesa, sin intermediario. Animales engordados por nosotros mismos en Mercedes. Buena atención, calidad y precios. Aceptamos todos los medios de pago. Nos encontramos en calle 21, casi esquina 34. Carnicería Doña Elvira. Bienvenidos a la Fiesta Nacional del Salame Quintero. Claro que sí, estamos acá todos juntos para hacer esta inauguración oficial de lo que es la 47ª edición, ya 47 años de nuestra querida tradicional Fiesta Nacional del Salame Quintero. Y esto merece, nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo, una celebración y un fuerte aplauso para todos nosotros. Tenemos muchas presencias, Nico, y las vamos a ir nombrando, en especial nuestros grandes productores de Salame Quintero, porque sin ellos la fiesta no se puede hacer, así que les voy a pedir otro aplauso más para ellos. Los productores de Salame Quintero, el más rico del mundo, se hace acá, se produce acá en la ciudad de Mercedes. Agradecemos también la presencia del intendente municipal, el doctor Juan Ignacio Ustarros, los diputados Carlos Selva, la diputada Noelia Ruiz y la diputada Vanessa Siley. También nos acompaña la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Evangelina Cabral, y el doctor Juan Pablo López Baggio, parlamentario de Parla Sur, ¿sí? También estamos con representantes de instituciones, concejales y concejalas, integrantes del Poder Legislativo, veteranos, gente de la Cámara Económica que nos está acompañando, diferentes empresas, fuerzas de seguridad, público en general. Señoras y señores, buenas tardes a todos, bienvenidos. Seguimos y continuamos, y para empezar, esta fiesta conlleva el trabajo de muchas áreas de la Municipalidad de Mercedes. Una de ellas es la Dirección de Producción, justamente, así que con un fuerte aplauso recibimos, que den unas palabras de bienvenida, quien es el ingeniero Patricio Vales, quien nuestro es Dirección de Producción de la Municipalidad de Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo les va? Bueno, siempre es un gusto dar comienzo a este tipo de eventos, donde se ve, bueno, hoy recién estabas mencionando todo lo que, todas las áreas que están acá, todas las instituciones, están también, hoy veía caras conocidas de industriales, de comercio, de empresas de Mercedes, que la verdad que es un poco lo que se genera aquí, ¿no? Que es el trabajo. Hoy también mencionaban a los productores. Tenemos un productor nuevo este año, Chacinado Locino, que se suma, ¿eh? Así que un aplauso para ellos. Es un resumen por ahí de todo el trabajo que conlleva esta tarea tan noble de producir chacinados. Desde la municipalidad, desde la Dirección de Producción, con Juan y a la cabeza, tratamos de ayudar a allanar el camino para todas estas producciones. Convocamos a todas los productores en general que tengan también trámites y cuestiones para hacer, que nos vengan a ver, que lo vamos a tratar de ayudar. Y siguiendo con esto del trabajo, contarles un poco también todos los artesanos, todo lo que se genera en Mercedes con este tipo de eventos. Así que bueno, darles la bienvenida, el inicio, y bueno, mucho trabajo y ventas para todos y para todas. Muchas gracias. Las palabras del ingeniero Valesti, un poco lo decía recién, ¿no? También quiero reconocer que hay muchas áreas, pero hay tres, que es Dirección de Turismo, un aplauso para Martín Boraño, que nos acompaña, y Lucía Capazzi, Dirección de Cultura, que tiene que ver con el armado de show de Peña. Ustedes no saben lo que es
armar esta gran fiesta nacional. Pero hablando de shows, Nico, seguimos con algo muy lindo en esta inauguración oficial. Antes de continuar, vamos a invitar al reconocido artista Oscar Rosselló, que nos va... Él ha escrito esta bella canción en homenaje a lo que es la fiesta del Salame Quintero. Es una zamba, se llama Mercedes, Historia y Sabor, y lo recibimos como se merece, ¿no? Con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, gracias. Creo que rompí el micrófono. Se inauguró 2019, nos agarró la pandemia y ahora volvimos con todo. Ahora volvimos con todo. Y el domingo vas a estar en el escenario principal. El domingo voy a estar, sí, estoy con todos los cuidados paliativos para estar, para no fallar, como dicen la galleta, ¿no? Sí. Aplausos. No, vamos a aclarar que gracias a un proyecto que empezó la concejala Mariana Sammartini y junto a todos los concejales y concejalas en ese momento del 2020. Buenas tardes, aplauso para Juan Carlos y todos los productores aquí presentes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a la fiesta número 47 de Salame Quintero. Y desde ya agradecerles, acá lo tengo presente, a Carlos Selva por haber abierto esta fiesta a los productores, cosa que antes no participábamos nosotros. Y también al intendente municipal por haber montado este semejante fiestón, porque vemos que el parque está de primera. La verdad que no tengo palabras para decirle lo lindo que está todo esto. Y bueno, esperemos que estos próximos días siga el tiempo como está y nos asista mucha gente para vender nuestros productos. Muchas gracias a todos por concurrir a esta fiesta. Gracias Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que me conocen, a la gente amiga. Pero en realidad quiero primeramente dar gracias a Dios por el buen tiempo que nos ha permitido tener, a pesar del poquito del frío. Prometieron que mañana va a estar mucho mejor.
así que vamos a disfrutar mucho más mañana. Hay que volver a venir mañana y pasado. Pero agradecemos a las autoridades por concedernos una vez más este privilegio de poder participar con inclusión, con libertad, esta bendición impartida para con nuestros productores, por cada uno, realmente, sus familias, nuestros gobernantes y para todos los presentes en esta noche, en esta 47ª fiesta de este festejo, esta fiesta nacional, nos encuentra inmersos en nuestros desafíos y proyectos que nos permitirán transitar con mucha tolerancia las diferencias que se pueden presentar en este rumbo ya definido, pero para que tengamos una mejor interrelación dentro de nuestra querida comunidad mercedina. Vamos a orar. Voy a ser cortito, no soy de los largueros, pero quisiera tener una actitud de reverencia ante Dios, inclinando nuestras cabezas, nada más. Si les iba a pedir que se pusieran de pie, pero solamente inclinar nuestros rostros delante de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por otorgarnos disfrutar un nuevo año más de esta fiesta tan cara a las familias mercedinas, y rogamos por todos aquellos productores que han trabajado con mucho esfuerzo y lo seguirán haciendo, poniendo en alto el alto valor agregado a esta fiesta. Oramos por las familias representadas en cada uno de los presentes, oramos por las autoridades municipales, provinciales y nacionales, para que cada uno que tenga el poder de tomar decisiones lo hagan sabiamente, buscando tu presencia, sabiendo que hay una autoridad suprema sobre cada uno de ellos, el cual eres tú. Oramos por toda nuestra ciudad para que ésta sea cuidada con tu mano y con tu guía, y que con cada uno también de nosotros. Todos realmente busquemos tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Que siempre nos acompañe en cada fiesta la gente de las iglesias evangélicas. ¿Buscas precios inmejorables directo de planta? Ya está en Mercedes la Suipacense Market, en Avenida 16, esquina 19, línea completa de lácteos y quesos, fiambres. ¡Qué precios! La Suipacense Market, siempre con vos, 16 y 19. Minimercado Los Chufitos, en calle 14, 3 y 1, te ofrece la mayor variedad, cantidad, calidad y precio en todos sus productos, tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días del año, de 8 a 22. Minimercado Los Chufitos. Del campo a su mesa, frigorífico Constanzo, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. En Quantum podrás reparar computadoras, consolas de juego, celulares y mucho más. Y tenemos también todos los accesorios en 14, 3 y 1 Quantum. Buen gusto, calidad, precios y buena atención en Simona. Las mejores marcas en ropa para damas y caballeros, calzados, carteras y mucho más. ¿Querés sentir la emoción de ganar? Agencia Oficial Sordi Juegos lo hace realidad. Ahora, con nuevo dueño. Todos los juegos de azar. Vení, jugá, ganá y cobrá. Agencia Sordi Juegos, en la esquina de calles 25 y 26.
Organización Garancini, Lucía Garancini, Carlos Garancini, productores, asesores de seguros, La Equitativa, Compañía de Seguros, Rec Art, Reconquista, teléfono 424-409, WhatsApp 2324-582238. La Nueva Granja, calle 24 entre 1 y 101, número 3011. Pollo entero, pechuga, pata y muslo. Milanesas de pollo, milanesas de carne a pedido. La Nueva Granja, teléfono 2324-564029. No sé quién dijo, quién le pasó mi nombre completo, pero bueno. Pero hoy es un día muy especial, ¿no? Para dar gracias a Dios realmente por todos sus dones, en especial por el don del trabajo, porque esta hermosa fiesta que hoy nos congrega, que un año más nos congrega, realmente genera trabajo, ¿no? en nuestra ciudad. Y sobre todo también se convierte en una oportunidad para volver a sentirnos hermanos, para darnos cuenta de que a pesar de nuestras diferencias, ¿no es cierto?, todos somos hijos del mismo Dios y en definitiva todos queremos lo mismo y todos también anhelamos de alguna u otra manera ser para los demás. Me hago eco de la oración y de la bendición que hizo recién el pastor Osvaldo, que ya lo perdí de vista, y entonces simplemente agregar una oración también, allá está, muy bien, y simplemente agregar una oración para María, que para todos nosotros es muy importante, ¿no? Y que nosotros también solemos rezarle pidiendo a ella la intercesión. Así que vamos a pedirle a nuestro buen Dios, por intercesión también de ella, que nos bendiga, que bendiga a los productores y a todos los que hacen posible esta hermosa fiesta. Mientras le pedimos a ella, voy a poner un poquito de agua bendita también sobre este suelo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Moresiuk, Ignacio Armendariz y William Menegoto, ¿sí? Ellos quieren hacerle entrega porque están cumpliendo un aniversario y quieren ser parte de esta celebración y quisieron estar presente y darle esta claro placa, sí, ¿no? En representación, en agradecimiento al intendente, el doctor Juan Ignacio. Un aplauso a la Tarros. Empresa Agrale, que está cumpliendo 15 años. Lo que le están entregando, dice, a la Municipalidad de Mercedes por 15 años de trabajo mancomunado. Agrale Argentina, Sociedad Anónima, Buenos Aires, septiembre 2022. Y ya que estamos, le vamos a pedir al ingeniero Armendariz que nos diga unas palabras, porque también están cumpliendo 15 años en la ciudad de Mercedes. Bueno, decirle que hace 15 años, además de ser un poco más jóvenes, éramos un grupo de soñadores que, con una misión encomendada por nuestros accionistas de Brasil, que era instalar una planta industrial en Argentina. Llegamos a la ciudad de Mercedes, los caminos nos trajeron acá, y Mercedes no solo nos abrió los brazos, como comúnmente se dice, sino que nos abrazó y nos ayudó a arrancar. Hoy, después de 15 años, con más de 12.000 unidades entregadas y producidas en Mercedes, y con el primer colectivo eléctrico fabricado en Argentina, producido en Mercedes, tenemos que agradecer a toda la comunidad, a las autoridades que siempre nos han acompañado y a todos los trabajadores que tenemos, que son la mayoría de Mercedes y de Luján. Mucho gusto y gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Armendariz, ellos en representación de la empresa Agrale, junto a Leonardo Moresiuk y a William Menegoto, quisieron estar presentes en este festejo por la 47ª edición. Juan Ignacio Tarros. Bueno, muy buenas tardes, muy feliz, muy orgulloso de estar acá, en este parque hermoso que tiene el pueblo de Mercedes, y quiero empezar, como corresponde, con los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a quienes son el alma, los actores centrales de esta fiesta, que son nuestros productores de salame. La verdad que es un honor y un orgullo cómo nos representan con ese producto que es conocido, valorado y apreciado en todo el país. Así que ya le dimos aplauso, pues vamos a dar un fuerte aplauso más.
Ellos no solamente hacen una inversión muy grande desde lo económico, sino que trabajan muchísimo. Vemos los stands y son todos stands familiares. Me alegra mucho, Locino, que te sumes con tu familia, con tus pequeños hijos también, a esta fiesta. Esta fiesta tiene historia, tiene presente y tiene futuro. Y sin lugar a dudas, la fiesta más grande que tiene Mercedes es la fiesta del salame. Y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser porque ese producto es realizado con mucho amor, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo. Se realiza manteniendo una tradición, una receta que nadie conoce, bueno, no te la dan a conocer ni de casualidad y está muy bien, pero esto habla de nuestra historia, de los inmigrantes italianos que vinieron a nuestra ciudad, que se afincaron en las quintas, hablan de una cultura del trabajo, hablan de mucho esfuerzo y que con el pasar del tiempo fue creciendo, como recién le reconocían a Carlos Selva que la amplió mucho la fiesta, y la fiesta sigue creciendo, creo yo, en primer lugar porque el producto es de primera y es el mejor salame del mundo. Y también porque se logra esto, ¿no? Se logra que haya todo un pueblo trabajando unido, con una visión clara, cada quien con un rol, aportando su granito de arena para hacer de esta fiesta una gran fiesta. Porque año tras año viene mucha gente acá. Y si bien nos esforzamos y tratamos de cada vez hacer más publicidad, la mejor publicidad que tiene esta fiesta es el de boca en boca. Primero cuando prueban el salame, pero también cuando vienen a este predio y son recibidos por trabajadores municipales, y son recibidos por cada uno de los artesanos, y comen algo en una cantina de los clubes. Acá veo buzos de gente de los clubes también. Un gran aplauso, porque todos los años nuestra fiesta tiene gente que trabaja ad honorem en los clubes de nuestra ciudad, y con lo que recaudan siguen invirtiendo y haciendo cosas muy buenas para la ciudad. También destacar el trabajo, porque tenemos 3 días que no va a llover, pero ayer llovió. Y cuando llueve se complica todo, y contra el clima se logró armar esto. También vamos a darle otro aplauso más a todos los trabajadores y trabajadoras y a cada uno de los artesanos de todos los puestos que están en esta enorme, enorme fiesta. Así que en estos tiempos tan particulares, en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar, creo humildemente que este es el ejemplo de cuál debe ser el camino que debemos emprender como pueblo. Debemos estar muy unidos, debemos estar organizados, debemos tener esta lógica de la cooperación, no de la competencia, y saber que si le va bien al productor de salame, le va bien a la cantina, si le va bien a la cantina, le va bien al restaurante, le va bien al hotel, le va bien a toda la ciudad, ¿no? Y la verdad que uno agradece también en Oscar a todos nuestros representantes de la cultura que van a tener ese escenario hermoso que vemos bajo esa luna realmente maravillosa, y que tienen lo que se merecen, ¿no? Que tienen un sonido, que tienen el escenario, que tienen el público, que se pueden hacer conocer, y a nuestro pueblo y a quienes nos visitan, que pueden disfrutar, que nos podemos encontrar, que podemos compartir. Es muy lindo que estén todos los espacios políticos, que estén todas las instituciones, que esté toda la comunidad de Mercedes celebrando en estos 3 días en unidad, en armonía, una fiesta que le hace muy bien a la ciudad porque la posiciona, porque fomenta el turismo, y el turismo es trabajo. Y recién la gente de Agrale con mucho orgullo manifestaba estos 15 años de trabajo ininterrumpido en nuestra ciudad. Y bueno, creemos que tenemos que colaborar entre todos y todas. Estos son tiempos donde nadie tiene ninguna fórmula mágica de qué es lo que hay que hacer para salir, pero realmente sabemos que si nos unimos, si trabajamos, si nos esforzamos con honestidad, con humildad, las cosas se logran. Así que bueno, desear lo mejor. Yo sé que vamos a andar muy bien, porque va a venir mucha gente,
y esa gente va a venir porque ha escuchado muchísima gente que ha venido a nuestra ciudad y nuestra ciudad ha abierto las puertas y ha recibido a cada uno de los visitantes. Así que, bueno, pedirles en estos días de inmenso trabajo el esfuerzo y agradecer de corazón y especialmente a todos y todas los que hacen esta fiesta, pero especialmente a nuestros productores de salame que son un orgullo que trasciende esta fiesta. Así que bueno, ahora vamos a recorrer su carpa, y vamos a disfrutar en estos 3 días de esta gran fiesta que tiene el pueblo de Mercedes. A los productores de salame, Lucía Capacio, Clara Martín Los diputados, como decía mi compañero, los veteranos, aprovechando la luz del negro, la presidenta del Consejo Deliberante, concejales, los que estén presentes, que quieran acercarse, bienvenidos a todos. Tenemos por acá también nuestros payasos, nuestros sanquistas que están. A ver, los que nos quedamos de este lado, vengan todos, empresarios, bienvenidos sea. Con un fuerte aplauso entre todos, ya aplaudimos. Y así quedó inaugurada en esta edición 2022 la cuadragésima edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero. Una nueva edición de la fiesta más importante, por lo menos del producto por el cual nos conocemos hoy en día, como dijo el seguido. En todo el mundo. Está siempre adelante. Bueno, yo voy a saludar. Sabiduría y costumbres, pero el fruto más sabroso es el salame de aquí. Pero el fruto más sabroso es el salame de aquí. Mercedes es una fiesta que al país abre sus puertas para homenajear las manos y el gringo sigue avanzando. La noche, casi toda la noche.